Estudié artes plásticas y desde que estaba pequeña en realidad lo tuve muy claro. Para mí el arte me permitía de alguna manera poder expresar, hacer y deshacer, ¿no? Sin limitaciones, ¿no? Soy de la ciudad de Tijuana. Está muy americanizado. Al final del día, pues somos mexicanos y tenemos como este mexicanismo también, ¿no? Pero no vemos mucho de lo que vemos acá en el sur, sobre todo con la artesanía y con todo esto, ¿no? Entonces, desde muy chiquita, a mí me llamaba la atención la artesanía. Los telares con los que trabajamos son los telares que usaban los abuelos, los padres, ¿no? De la gente con la que estamos trabajando. Y a mí toda esa cuestión de poder acercarme, ¿no? A estas tradiciones, a estos procesos, a estos métodos de trabajo que están muy conectados con la naturaleza, que están muy conectados con nuestra tierra, ni siquiera me lo cuestioné, ¿no? Se llama el proyecto así porque surge de algo muy personal y yo solita me lancé a las comunidades a buscar, ¿no? A la gente que quería participar. Es un proyecto que se basa en comercio justo, es un proyecto donde todos vemos los precios, es un proyecto donde no se regatea, es un proyecto donde pues todos también como intervenimos en la parte creativa y poder comunicar esto a la gente, que la gente valore, ¿no? Y entienda todo el trabajo que hay detrás. Me encanta a mí colaborar con cualquier gente que admire, que tenga un proceso creativo y que sean oficios mexicanos que todavía se utilizan. No es, por ejemplo, tan fácil pasar de un patronaje como geométrico o como patrones más específicos, muy matemáticos todo. Son como abstracciones también, ¿no? De los mismos pueblos, de las montañas o la naturaleza o el modo de trabajar y la gente, ¿no? Mi gente. Trabajamos piezas únicas solamente. A la hora de que tejes en el telar, el hacer líneas delgadas, formas circulares, etcétera, se vuelve más laborioso. Trabajamos el barro rojo y el barro negro. Pintamos también una vez después, pero sí respetamos pues el proceso. Está habiendo como un auge, ¿no? También de este tipo de proyectos y de este tipo de trabajos. Y la gente también está volteando a ver la artesanía y le está dando un valor que de repente se ha perdido, ¿no? No tenemos que irnos fuera de México para crecer o para trabajar bien o para buscar formas de vivir bien o para ganar buen dinero. Es hacia allá, ¿no? Hacia los jóvenes de decir, pues esto es valioso.